3-0. Duelo de fieras en el volcán. A la fiesta llegaron el fashionista, el extravagante, la extrovertida y no faltó el león que se creyó el rey de la selva hasta que se apareció la leona. No puede faltar la selfie hasta que salga bien. No importa cuántas veces haya que repetirla. El volcán vibra. También sufre. El mejor técnico es el aficionado. Nunca se equivoca. Él les dice cómo se deben hacer las cosas. Pide opinión de su auxiliar y, si es necesario, de todo el cuerpo técnico. Y cuando no salen las cosas, anima a sus muchachos. A veces juega al límite del reglamento. Y cuando hay que meter presión, también lo hace. Al final, todo esfuerzo tiene su recompensa. Tigres rescató el empate y ahora a enfocar energías en el clásico regio. Qué gusto saludarlos, bienvenidos a una edición más de su programa Acceso Tigres. Después de un partido que resultó espectacular ante los Panzas Verdes de León. En el papel llegaban el 2 y el 4 de la tabla general y dos de las tres mejores ofensivas del torneo. Sí, hay todavía muchos detalles por corregir, pero el Tigres de Miguel Herrera avanza y en el trayecto nos divierte. Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en el estudio con nosotros otra vez. Aldo, qué gusto saludarte, amigos de Acceso Tigres. Gusto estar aquí otra vez con ustedes. Ya extrañaba estar con ustedes para platicar de Tigres, que coincido contigo, Aldo. Ha sido Tigres de menos a más. Han salido algunos otros detalles. Me parece que todavía hay que trabajar en la parte defensiva, pero se rescata un punto muy importante ante León. En un partido que se veía muy complicado por poco y pudo haber sido 3-0 y ahí sí me parece que habría sido casi imposible. Sí. Pero este equipo de Tigres juega con mucha personalidad y mucha actitud y le mete mucho producto de gallina a los partidos y logra sacar resultados que parecerían adversos. Desde el Volcán Universitario se conecta con nosotros Toño Nelly junto con Dani Velasco. Toño, Dani, reciban un saludo. Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Aldo. JC, bienvenido. Felicidades por tu cobertura y te agradezco la cortesía, pero no te creo nada que nos hayas extrañado. Si estabas en Japón, estabas en un lugar maravilloso, ¿cómo nos vas a extrañar a nosotros, JC? Por favor, hombre. Pero por bueno, supuesto. Tu educación te hace decir eso y te lo agradecemos enormemente. Pues Dani, creo que Tigres, coincido con Aldo, nos sigue dejando un grato sabor. Un equipo que, como lo reconoce Miguel y como es obvio, tiene cosas que mejorar, tiene detalles que corregir en este proceso, pero que por lo pronto sigue sumando y sigue logrando el gran objetivo que es uno de los que tenía Miguel, que es divertir a la afición, y lo está consiguiendo. Sí, sí, a ver, definitivamente este Tigres tiene muchísimo potencial y tiene mucho más por dar, eso es un hecho. Sin embargo, hoy lo sumamente rescatable es que a pesar de eso, hoy es cuarto, 13 puntos, está muy bien posicionado en la tabla y seguramente va a pelear por un puesto en la liguilla, ¿no? O sea, me parece que este Tigres camina muy, muy bien y pronto lo veremos correr. Hubo susto, sí, Aldo, en el primer tiempo, porque esta que falla Elías, luego los dos goles y el penal, pudieron haber marcado una primera parte catastrófica, pero así es el fútbol, los que no se meten, no cuentan, y Tigres regresa y regresa bien en el partido. Sí, pudo haber sido un primer tiempo, Aldo, compañeros, amigos, de pena ajena, de miedo para Tigres, ¿no? Porque además los dos goles caen muy cerquita el uno del otro y además a los pocos minutos se marca penal en contra, que puede haber sido un 3-0 casi al terminar el primer tiempo, que me parece que Tigres ya no se hubiera levantado de ir 3-0 abajo. Ahí está la jugada del segundo gol, otra vez carencias en la defensa, pero aparte son dos goles muy pegaditos, ¿no? Sí, el segundo gol de Ángel Mena, y bien lo decías, Juan Carlos, el partido pudo haber resultado trágico para Tigres desde ese primer tiempo por esta jugada que es clave en el desarrollo del juego. Me parece que es penal, claro. Le tiran la pelota larga a Ángel Mena,
y al momento en el que la mata de pecho se cruza Carlos Salcedo con el brazo abierto. Pero lo que hace Nahuel. Eso. Es meterse en la mente del rival. Vladi daba un dato en la transmisión que me parece que de los últimos 6 penales que le han cobrado a Nahuel, 5 los han fallado. O sea que algo tiene algo que tener, algo hace Nahuel para que suceda esto, ¿no? Y entonces, Toño, Dani, en cuestión de segundos o minutos, pasábamos del 3-0 de León al 2-1 de Tigres con este golazo de Raimundo Fulgencio. Sí, y a Tigres le das la iniciativa, le sueltas un poquito la hebra y el equipo agarra velocidad, agarra intensidad, se va hacia adelante y León ya después ya no encontraba cómo quitarse de encima a Tigres. Lo dejó crecer, no lo liquidó cuando pudo y Tigres, este Tigres de Miguel Herrera tiene esa característica que crece y crece grande. Ahora, muy importante hablar, Toño, Aldo, Jaycee, de los segundos tiempos, ¿no? Lo que hace Miguel Herrera en el vestidor, no sé qué haga, pero cambia completamente la cara de este equipo. Son 9 de los 14 goles los que ha hecho en segundos tiempos. Estamos hablando casi del 70% de las anotaciones las que hace este equipo en segundos tiempos. Y no solo son tantos para llegar al marcador, sino terminan reflejándose en puntos. Son 9 puntos los que han reflejado estos tantos en segundos tiempos. Es decir, Tigres viene de atrás en las segundas partes y lo hace muy bien. Creo, ¿no?, que el gran reto, Aldo, Jaycee, es que el equipo, eso que hace en el segundo tiempo, lo pueda repetir sin la necesidad de venir de atrás en el marcador. Sí. Es decir, defenderse bien, contrarrestar al rival e ir por esos goles con esa misma personalidad, pero sin la urgencia de que el rival ya te anotó. Yo comparto su lectura y hay para mí 2 factores importantes. Uno es la capacidad de reacción mental y anímica que tiene el equipo. Está fuerte en ese aspecto. Muy fuerte. Está fuerte de garra, de corazón, de resiliencia. El equipo sabe cómo reaccionar. Y la segunda, que es más responsabilidad de Miguel Herrera. La lectura en los partidos le está funcionando más al Piojo sobre la marcha que desde el arranque. Totalmente. Y se ve. Se nota. Este último partido fue bastante claro, sobre todo con el cambio ahí en la contención. De tener a Dueñas y a Bigón, después a pasar Pizarro Mascarío, que equilibró bastante el equipo. Pero nos seguimos quedando con ese agradable sabor de boca de que el equipo invierte hasta los últimos segundos. Yo, sinceramente, por un momento pensé que el partido se estaba perdiendo. Hay que recordar que literalmente la jugada antes del gol de Quiñones es una pelota que Quiñones con la mano le tira en la cabeza a un contrincante. O sea, de estar perdiendo la cabeza a hacer el gol Pero en la siguiente jugada. Y ese ha sido Tigres. Y se están corrigiendo cosas. Y la verdad es que en el trayecto nos estamos divirtiendo. Ahora te voy a decir. Es importante. De un resultado así, no sé si una versión anterior de Tigres, con el estilo anterior de Tigres, hubiera sido suficiente para conseguir los 2 goles. Aquí, no solamente pudo haber sido 2, sino recuerdo más aproximaciones y más oportunidades de Tigres en las que pudo incluso llevarse la victoria el sábado. Me gusta este Tigres que es aguerrido, me gusta este Tigres que va al frente, que es vertical y que por momentos es muy peligroso. Lo que no me gusta es que por ser así, estás dejando muchas carencias en la parte defensiva que todavía me parece que no logran coordinar bien esa parte. Y me gustó en el segundo tiempo la doble contención con Pizarro y Carioca. Bueno, pues escuchemos las reflexiones de Miguel Herrera después de este empate y después de escuchar al Piojo. Aquí lo platicamos con Toño, con Dani y con Juan Carlos. Sí, la verdad es que la idea es que el equipo no baje los brazos nunca. No tenemos que venir de atrás. La verdad es que me gusta la actitud del muchacho, que no bajan, que no dejan de luchar, pero tenemos que ser más conscientes de que no tenemos que estar viniendo de atrás. Tenemos que golpear primero cuando tengamos que hacerlo y ser un poco más sólidos, pero me gusta la actitud de los chavos, que responden cuando se necesitan. Eso me ocupa, que el equipo tiene que ser marcar diferencia antes, que podemos hacerlo bien y hacerlo con fuerza y con determinación, y venimos siempre de atrás, ¿no? Pero bueno, pues como lo hemos dicho, como lo han dicho ustedes también, el equipo no baja los brazos, tiene capacidad de respuesta y tenemos que ser mucho más contundentes, ¿no?, para poder ser un equipo más sólido y meternos ya de lleno en la pelea de la calificación en los 4 lugares. Seguimos ahí, pero queremos estar más arriba, ¿no? ¿Cómo lo escucharon, Toño, Dani, ahí en el Volcán Universitario, las reflexiones del Piojo después del empate? Fíjate que a mí si algo me gusta de Miguel Herrera es que tiene esa capacidad de autocrítica.
tiene esa capacidad de reconocer lo que su equipo hace bien y también reconocer las cosas que puede mejorar y que no renuncia a su idea, a su estilo, a esa personalidad futbolística que es la que lo trajo a Tigres. O sea, una de las grandes decisiones para traer a Miguel es que se quería que el equipo fuese así. Y en ese proceso de cambio de técnico y de cambio de idea, es obvio que se tienen que ajustar cosas. Exactamente. Inclusive en momentos de apremio y demás, por momentos se le ven ciertos destellos de lo anterior, ¿no? Sin embargo, ahí va, en ese proceso de ser un híbrido hasta consolidarse con el esquema que se busca desde Miguel Herrera hasta la directiva, ¿no? Evidentemente, este cambio, desde mi perspectiva, gusta, le ha gustado a la afición y sobre todo está dando resultados. Ahí están, sí, momentos de apremio y demás, pero sigue dando resultados que hasta el momento es lo importante, ¿no? Sí, en casa va bien, aunque con más empates de los que se quisiera, pero no ha perdido y ese es parte de un buen proceso. Y se viene un partido que anímicamente siempre juega y que es el clásico. Entonces, si Tigres logra en ese clásico mostrar ese fútbol, ese ir por el partido, ese tratar de ganarle al rival, la gente se lo va a aplaudir y se lo va a reconocer. Obviamente, si consigue también el resultado, pero la actitud ya es para la gente un atributo que vale el aplauso y eso me parece que le debe estar diciendo a la directiva y a Miguel que van por buen camino. Sí, incluso, no sé ustedes, pero yo rescato que en el medio tiempo, cuando se pita el medio tiempo, sale de la cancha el equipo aplaudido. A la gente le gusta la versión de Tigres que se está viendo y yo coincido con la afición, ¿no? Yo coincido que es una versión de Tigres que mucha gente le tenía muchas ganas y ya estamos empezando a ver de esta manera. Eso que decías, Toño, de la autocrítica de Miguel, creo que la ha aprendido y a lo largo de los años y su trayectoria ha sabido empezar a reconocer sus errores. Este es el mapa de calor de Luis Quiñones, sus 7 partidos, 3 de ellos como titular, 75% de acierto en los pases. Y ahí queda bastante claro la zona de la cancha predilecta para Luisao, cargado a la banda de la izquierda. Ve, aunque constantemente abre la cancha, también tiene presencia por otras zonas. Y todavía más importante, el sacrificio del jugador. Tiene sacrificio para regresar, también estableciendo buena presencia en su propio campo. Este es Luis Quiñones. ¿Te cuento un secreto? Por favor. Miguel Herrera lo quería desde la América. Sí, señor. Y lo quería con muchas ganas. Y hoy la gran duda, extiendo esta pregunta para ti, Toño, y para Dani, es que en el último tridente titular que vimos, veíamos a Florian de un lado, a Gignac por el centro y a Quiñones por el otro. Falta el Diente López de entrar. Hay que acomodarlo al gol del torneo, al goleador del torneo. Y sinceramente, después de lo mostrado, yo primero sacaría a Florian antes de a Luisao. O a André. O sea, o hasta el mismo Gignac. O sea, hay una. A lo que voy con esto, más allá de personalizar, es que son decisiones importantes que Miguel Herrera tendrá que tomar pronto. A ver, a papá Gignac no me lo toquen. O sea, Gignac yo también creo que es intocable. Con una, parado arriba de una piedra. O sea, él no me lo toquen. Sí, 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 con un pie. Fíjate, no, y hablando en serio, yo creo que Gignac tiene que jugar. Evidentemente no estaba a ritmo, o sea, se veía fuera de proporción en el ritmo futbolístico por obvias razones. Digo, eso no podíamos esperar otra cosa. Sí creo que Florian está rindiendo más cuando entra de relevo. O sea, lo veo más productivo, lo veo que conecta más cuando ha estado entrando de cambio. Yo personalmente coincido contigo, Aldo, que en una estrategia de partido, contando ya con el Diente, me parece que podría esperar Florian como un revulsivo del equipo porque ha jugado mejor cuando entra de cambio que cuando inicia. Sí, coincido. En lo que toma ritmo también él y se adapta. Sí, coincido plenamente. O sea, el Diente López, lo que ha hecho este torneo, sin lugar a dudas, es su torneo. No lo puedes dejar en el banquillo, ¿no? Líder de asistencia, líder de goleo. Si está bien físicamente, sí, tiene que jugar. Exactamente. Y efectivamente, Florian Thuban, si bien es el refuerzo estrella y lo que me digas, hoy es superado por los otros tres. Es que hay momentos y él está en un proceso de adaptarse a muchas cosas. Entonces, también ponerlo, si no está bien, es pues no sumar al equipo y a lo mejor incluso a él ponerlo en una posición incómoda porque se va a empezar a desesperar. Claro, y le vas a restar al Diente López. Entonces vas a empezar a generar un círculo non grato, ¿no? Vicioso y no virtuoso. Ahora, Aldo, tres centrales. Carioca y Pizarro ya es too much. O sea, ahí sí. Algo habrá que hacer. Sí, sí, sí. Tengo la misma reflexión que tú, Toño. Para empezar, el desempeño de los tres centrales no ha sido tan bueno.
Creo que la variante de Guido Pizarro, ya sea como tercer central o desde la contención apoyando a los defensas. Que lo sabe hacer mucho, con el Tuca lo hacía muchísimo. Yo creo que es un experto en eso y pudiera ser de mucha ayuda para la defensa. ¿Qué lectura tienes en esa zona? Me parece que yo diría que Hugo Ayala no debería ser titular. Yo no veo a Hugo Ayala en un ritmo para ser titular. Incluso creo que las fallas un poco han entrado por ese lado. Punto y aparte la defensa. ¿Sabes quién está regresando a uno de sus mejores niveles desde que llegó a Tigres? Javier Aquino. Me parece que otra vez está teniendo ese desborde, ese desequilibrio. Está teniendo mucho sacrificio también a la hora de regresar. Físicamente se le ve bien. A mí me parece que Javier Aquino también ha sido uno de los estandartes en esta era del Piojo. Bueno, yo creo que es uno de los más importantes en la era del Piojo, de acuerdo. Y creo que tiene que ver mucho con su capacidad para adaptarse a diferentes lugares del campo, ¿no? Sí, tal cual. Ya lo usó en 4, en 5, atrás, adelante. Y creo que eso es lo que le está garantizando un lugar en este equipo del Piojo. No me voy a la pausa sin resaltar lo de Nahuel Guzmán. Ah, bueno. O sea, más allá de la era que está, si es la vieja, si es la nueva. Sí. O la que sigue o la que sigue. El factor Nahuel sigue estando presente en ese equipo. Sacó varias ahí también que pudieron haber sido aumentar la ventaja para León. E incluso lo del penal o lo de los penales ha sido destacable. Gracias por acompañarnos esta noche en Acceso Tigres. Desde el Volcán, allá está Antonio Nelly, está Dani Velasco, acá Juan Carlos Díaz Murrieta y Aldo Farías. Hacemos la primera pausa y venimos con más. Esto es Acceso Tigres. El clásico regiomontano no es una materia desconocida para Miguel Herrera, sino todo lo contrario. Del 2004 al 2007, el Piojo dirigió a Rayados en 11 derbis, pero este fin de semana vivirá su primero como Tigre. Bueno, sin duda alguna, no podemos hablar de otro clásico que no sea Tigres y Rayados, ¿no? La verdad es que lo viví, como tú dijiste, del otro lado y lo voy a vivir de este lado y con toda la determinación para poder darle felicidad a nuestra afición. El orgullo tiene que estar intacto de nuestra gente. Su saldo es negativo. El Piojo ganó 3, empató 2 y perdió 6 contra los de San Nicolás, equipo al que ahora dirige. La verdad es que cuando llegué la primera vez a la ciudad de Monterrey, pues me sorprendió toda esta situación de lo que se vive en los equipos, lo que la gente es. Yo sigo diciendo, lo digo ahora y lo dije fuera y en todos lados, digo que la gente regiomontana, hablando de las aficiones, primero ven fútbol y luego respiran. Uno de los clásicos más recordados con Miguel Herrera en el banquillo de Rayados fue el de la Apertura 2004. El Piojo dirigía su primer clásico y fue goleado 6-2 por los universitarios en el Volcán. Incluso salió expulsado. Vamos a tratar de ganar todos los partidos, darles gusto, sé la exigencia que ellos tienen. Como lo he dicho, es una afición que apoya a su equipo en todo momento. ¿Qué no pensar en esas avalanchas de gente que entran al estadio cuando van de local y por supuesto cuando invaden los estadios visitantes? Y eso a mí me agrada. Entonces tenemos un gran compromiso todos de seguirle cumpliendo cabalmente a esta gran afición en todos los sentidos y en todos los partidos. Sin embargo, al año siguiente ganó una de las batallas más memorables al eliminar a Tigres en las semifinales de la Apertura 2005. Es Miguel Herrera quien está listo para vivir su primer clásico regio como felino. Para TUDN, Vladimir García. Estamos de regreso en la semana de Clásico Regiomontano. Aquí estamos en Acceso Tigres con este reporte tan completo de lo que es Miguel Herrera. Para empezar, Juan Carlos, lo estábamos platicando un poquito fuera del aire. Una de las tantas razones para considerar a Miguel Herrera para tomar este relevo exitoso de Tigres fue precisamente su eficiencia en clásico. Estamos hablando de alguien que ya conoce el clásico regiomontano, lo jugó para el otro lado, para el Monterrey. Claro. Pero estamos hablando de uno de los técnicos más efectivos en todo el fútbol mexicano cuando se trata de esta clase de partidos. Tú ves los números del América de Miguel Herrera ante Chivas, apabullante. Apabullante. Ante Cruz Azul también y ante Pumas más parejo, pero también superior. Ante Cruz Azul, las finales ganadas. Digo, en los últimos, te diré, año que estuvo Miguel Herrera con América, a lo mejor bajaron un poco los números. No los tengo frescos ahorita, pero
fue un técnico con América que siempre le sacó dolores de cabezas a Chivas, a Pumas, a Cruz Azul, bueno, sobre todo a Cruz Azul, ¿no? Es un técnico que sabe que estos partidos son diferentes, que sabe que estos partidos son especiales y sabe cómo afrontarlos, ¿no? Y creo que eso para Tigres esta semana va a ser muy importante. Primera semana entonces de Clásico Regiomontano para Miguel Herrera dirigiendo a los Tigres, Toño, Dani. Pues un reto muy importante. Le preguntamos hace algunas semanas o cuando llegó qué partido le atraía más como reto, si el América por la rivalidad que ha habido y porque él dirigió ahí o Rayados. Y dijo, no, Rayados, o sea, la rivalidad de Rayados. Esta semana Mauricio Culebro, presidente de Tigres, que fue presidente de directivo del América, dice, es más pasional la rivalidad regia que el América Chivas, o sea, una fuerte declaración. Así que esto nos refleja el interés con el que Tigres está enfrentando este partido, como ha sido históricamente. Sí, yo creo que se presenta el verdadero primer reto. De ahí podrá inclinar mucho más la balanza. Hoy los resultados lo acompañan, es cierto. Pero ganar o perder un clásico es otra cosa completamente. ¿Y sabes qué me gusta? La manera en la que, porque no hay de otra, en la que Tigres va a buscar el partido. O sea, porque históricamente en los últimos 10 años Tigres había con mucho éxito ganado partidos jugándolos de otra forma. Hoy va a ser ese Tigres que el aficionado juega desde la tribuna, tirado adelante, buscando un gol, buscando dos goles. O sea, va a ir tras el partido como le gusta a la afición. ¿Será de muchos goles? No, pues no, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo tengo esa corazonada. Yo también tengo esa sensación, Toño, de que vamos a ver un clásico espectacular, sobre todo por las ganas de mostrarse en el máximo escenario de la temporada regular. Tengo un poco de duda de qué es lo que va a hacer el técnico del Monterrey. Eso, a eso es a mí lo que más duda me genera. ¿Qué va a presentar el Vasco, no? Yo creo que va a intentar pues cerrar un poquito más el juego. Mucho va a tener que ver, mucho entrará a juego en este clásico lo que pase con Rayados el jueves en la CONCACAF. Claro. Mucho, el resultado que obtenga ante Cruz Azul tendrá también mucho que ver. Yo no estoy muy confiado de que Rayados pueda sacar el resultado ante Cruz Azul, aunque la ventaja es cómoda. A mí todavía me quedan muchas dudas, me deja dudas este Rayados. Llegaste diciéndome en el show que Tigres era favorito para el clásico. Yo creo que sí. ¿Lo ves favorito a Tigres? ¿Por qué, Juan Carlos? No por mucho, ¿eh? No veo ampliamente favorito a Tigres, pero sí lo veo. Por encima, me parece que por lo que ha mostrado en la temporada, porque es más certero, porque ha sabido en algunos momentos manejar mejor los resultados y a Rayados le ha costado muchísimo trabajo todavía encontrar ese estilo futbolístico que a lo mejor le saque resultados más importantes, ¿no? Me parece que todavía el Vasco ha batallado con Rayados, pero sin duda creo que va a ser un clásico regio como lo han sido en los últimos años, muy parejo. Nuestro compañero Ricardo Salazar, obviamente el gran amo de las estadísticas en todo el fútbol mexicano, nos ha preparado lo siguiente acerca del clásico regiomontano. Este es el dato, Salazar. La edición 127 del Clásico Norteño entre Monterrey y Tigres será de estreno. Pese que ambos entrenadores rebasan cada uno los 750 partidos dirigidos en toda su trayectoria, Javier Aguirre y Miguel Herrera se verán las caras por primera vez en la zona técnica. ¡Le pone el sabor al Clásico Regio! ¡El Clásico de las Pasiones! Rayado se presenta con 2 ganados, 5 empates y 1 perdido. Mientras que Tigres también tiene más juegos igualados que los triunfos, 4-3. Por lo que a ambos les surge un buen resultado para tratar de convencer del nuevo proyecto a la exigente afición de la región. En su más reciente confrontación del Clausura 2021, el Universitario de Nuevo León impuso marca de 4 victorias consecutivas en el Clásico. Y ahora va por 3 triunfos seguidos en la cancha de Rayados, para superar lo realizado en el 2008. Cuando se impuso de visitante 3-2 y 4-1. Uno de los atractivos será el vigésimo enfrentamiento entre los máximos goleadores de ambos equipos, Rogelio Funes Mori con 123 con los Rayados y André Pierre Guignac con 149 con Tigres. ¡Guignac! ¡Gol! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! El duelo entre ellos lo ha ganado el francés. Con 9 goles en 7 partidos, es el máximo anotador del Universitario en el Clásico. Y ahora va por una doble marca del mejor artillero de los Rayados.
Mario Mota Sousa Bahía, quien hizo 11 en 8 juegos. Solamente una vez en la historia del clásico, un jugador consiguió un hat-trick por conducto del brasileño Claudinho, quien militaba para los Rayados. Pero ese partido que ganaron los Tigres 6-3 fue anulado por alineación indebida de Osmar Donizete, jugador del Universitario. Antes y después de ese encuentro del torneo verano 2000, se anotaron 29 dobletes, pero ninguno volvió a realizar un triplete. Gracias a Ricardo Salazar por estos números que le favorecen al conjunto de Tigres en la historia reciente de los clásicos regiomontanos. Así podemos viajar un poquito en el tiempo, irnos hasta el clausura 2019, 1-0 Tigres, apertura 19, 2-0, apertura 20 se repite el 2-0 y el más reciente clausura 21, el 2-1 para Tigres. Los números son contundentes a favor de Tigres en la historia reciente. Me parece que uno de los objetivos de Rayados en este partido sería ya ponerle fin a esa racha, ¿no? Que ha sido apabullante para el equipo de Tigres. Y veíamos en la nota la rivalidad Funes Mori-Gignac. Yo creo que en unos 10 años vamos a voltear a la historia y nos vamos a relamer los bigotes con lo que hacían estos dos gigantes de la historia del fútbol mexicano. Ver a los dos goleadores históricos, los tuvimos frente a frente. Claro, claro. Eso es bastante privilegio haber vivido esa época del fútbol regio. Y qué curioso que es la primera vez que se enfrenten en el banquillo Javier Aguirre y Miguel Herrera, ¿no? Que son dos técnicos que han dirigido mucho tiempo, más obviamente Miguel en el fútbol mexicano, el Vasco salió mucho tiempo, pero hace contraste con esa larga racha que habíamos de Vucetich, el Tuca, ¿no? Terminan las rachas, cambian los tiempos y ahora este primer enfrentamiento entre estos dos técnicos históricos también del fútbol mexicano. Me quedé pensando, Toño Dani, mientras escuchaba la pieza de don Ricardo Salazar, hablaba de la presión de la plaza, de la presión de la afición. Y creo que tanto Miguel Herrera como Javier Aguirre saben que necesitan el voto de confianza que les da el triunfo en un clásico. Sí, coincido con el clásico, te da eso, esa palomita, claro. Ya hoy los equipos con una expectativa que va más allá de eso, pero en donde el clásico es una aduana en la que tienes que checar y decir, lo gané y sigo adelante. Me parece que llega mucho más presionado Javier Aguirre. Creo que independientemente de lo que pase en la Conca, la necesidad de triunfo más urgente y de convencer, sobre todo, la tiene Rayados. Un Rayados que ha tratado de ser precavido, que ha tratado de tener una mística de mucha lucha, no tan espectacular, no tan ofensivo, y que eso le ha costado incluso, sí. Porque dijeras, tú me tiro a defender y me defiendo bien y no me hacen gol. No, se ha tirado a cuidar partidos que los va ganando por uno, por dos goles y los terminan empatando. Eso es mucha presión. Y del otro lado, Miguel Herrera, pues tiene los elementos para meterle todavía más presión. Sí, a ver, digo, los dos llegan con cierta presión, pero no es equiparable ni comparable Herrera, la presión normal de ganar. Sí, sí, sí. Aguirre sí. Un poco más. Sí, mucho más. Y ahora le preguntaba a Saldo, a Jay-Z, ¿quién podría ser el favorito, no, para este partido? Yo coincido con Juan Carlos, definitivamente Tigres, claro. Porque tiene un aparato ofensivo mucho más equilibrado, porque no depende de uno o dos elementos, sino realmente tiene una variedad importante en Quiñones, en Gignac, en el Diente López, y luego aparece Tubán, en fin, tiene un aparato mucho más equilibrado en la parte ofensiva, y sobre todo los picos de Rayados son tal vez más balanceados, pero no tan pronunciados. Los picos de Tigres son muy altos y creo que ahí es donde se va a definir este clásico, ¿no? Sí, va a ser muy explosivo y si Tigres logra ponerse adelante en el marcador como parecería ser probable por la manera de jugar, le va a poner una dura prueba a Rayados. O sea, sí hoy en el papel y en el antecedente reciente, sí llega futbolística y anímicamente creo que mejor Tigres. Ayer recibíamos algunos reportes de que el Diente no estaba recuperado al 100%. Se especula todavía mucho si estará o no estará Nico López, a quien yo considero fundamental en este momento. Sí, bueno, estamos hablando del goleador del torneo. Claro, y que ha sido una pieza, si no es que la pieza clave para Tigres en este torneo, ¿no? Quien ha sacado a Miguel, al equipo, de momentos muy complicados. Ojalá se recupere para que los dos equipos estén lo más completos posibles y así sea el mejor espectáculo posible. Expongo estos detalles que están en dudas en cuanto a la alineación. Lo de Raimundo Fulgencio, por ejemplo. Jugó de carrilero derecho. Jugó de varias posiciones, pero arrancó de carrilero derecho. Me parece que tomó muy buen partido. Y a mí me pareció muy bueno en ofensiva, normal en defensa. Sí, 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 sí. Entonces, en ofensiva de un partidazo. Estoy de acuerdo contigo. Es otro de esos jugadores que dices, bueno, ¿se habrá ganado Ray Fulgencio la repetición, el voto de confianza para el clásico? Son dudas que tendrá que ir resolviendo Miguel Herrera.
Carioca, Pizarro, Pizarro de central. ¿Qué pasa con Bigón? Carioca, claro. Bigón, Pizarro, suena sólido tres, en medio campo. Sí, sí. Se está ampliando la baraja de Tigres. En caso de que, está, de que esté el diente Gignac, el diente Florian, o sea... Son las opciones. Sí, sí, sí. Ahora tiene un buen problema, Miguel. Y son esos detalles que tendrá que ir resolviendo Miguel Herrera rumbo al clásico regiomontano que se juega el próximo domingo. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Esto es Acceso Tigres. Estamos de regreso en Acceso Tigres y tenemos programado una entrevista... importante, una entrevista especial. Teníamos rato queriendo platicar con ella. Estamos hablando de una de las estrellas del Tigres femenil, Fer Elizondo. Y para platicar con ella desde el volcán, estamos con ustedes, Toño, y le damos la bienvenida a Gaby Batocletti. Adelante, yo, Toño. Oye, yo tenía más ganas de platicar con Gaby, pero ay, se me hace Fer, que después mira, nos vamos a echar un café ella y yo. Adelante, compañero, por favor. Teléfono. Exacto. Mándale un WhatsApp o algo. Que no, digo, que se ve el interés, porque así no parece. Métele billete. Me da muchísimo gusto saludarlos y también nos da muchísimo gusto recibir a Fer Elizondo. Siempre es un gusto platicar con ella. Y la verdad es que es el talismán de este equipo. Fer, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Pues un saludo otra vez a mi compañera Gaby y a Toño y a todos por ahí por el estudio. Fer, nos da mucho gusto que estés con nosotros, sobre todo porque aprovechamos para hacer muchas preguntas que la gente nos hace, dependiendo de la jugadora que nos acompaña, Toño. Y la gente quiere saber cómo te mentalizas para aprovechar tus oportunidades dentro del terreno de juego, Fer. Estás en un equipo muy competitivo, en donde todos los puestos están peleados, entrenamiento tras entrenamiento, pero cada que tú tienes la oportunidad de ingresar al terreno de juego, te hace sentir, Fer. Creo que... más que nada es tratar de apoyar al equipo, ¿no? Los minutos que te den, lo platicaba con Toño el otro día, que pues son decisiones que no están en mi control. Entonces, yo trabajo para estar disponible en el momento que se me necesite y así sean 90, 50, un minuto, yo entro e intento dar todo lo que puedo para apoyar al equipo. ¿Hay algún sueño futbolísticamente hablando que desees cumplir? Claro, o sea, me encantaría volver a quedar campeona, claro, e ir a la selección. Nos preguntó muchísima gente, Fer, ¿cómo trabajas el juego aéreo? De hecho, hay una imagen que después de tu gol de hace 2 o 3 jornadas estuvo circulando muchísimo. Se hicieron incluso litografías del gol que metiste de cabeza aquí en el Estadio Universitario. ¿Cómo se trabaja esa parte, Fer, para tener esa perfección con la que convertiste ese gol? Bueno, pues aquí en Tigres tenemos un día a la semana o no sé, depende de la programación o el calendario del equipo, pero obviamente trabajamos centros y remates. Y me encanta quedarme extra, entonces con mis compañeras o con alguien que también se quiera quedar y nos quedamos a hacer centros y remates después de los entrenamientos. La gente tiene muchísimas ganas, Fer, de saber cuál es tu punto fuerte, cuál consideras tú que es tu punto fuerte como jugadora, como delantera, y cuál es tu punto más débil en el que te enfocas más en mejorar y en pulir día tras día. Mi punto fuerte, bueno, me encanta rematar, entonces yo creo que es una de mis fortalezas, el remate, y mi actitud, yo creo que siempre quiero dar todo en los entrenamientos, en los partidos y en donde sea que sea, intento ser muy competitiva. Y débil, pues no se dice. los tacos de está bien. Sí, puede, pero puede ser una opción, Toño. No, las debilidades no siempre están dentro de la cancha, ¿no? Digo, bueno, sus debilidades, claro, pueden ser el chocolate, no, el pan dulce. Son sus el sushi. 14 perritos que tiene en su casa. ¿O cuántos, Fer? ¿Cuántos perritos, Fer, ya? ¿14? Tengo 8 o 9 ahorita. Ah, bueno, pero casi. Fuera del terreno de juego, Fer,
¿cómo te gusta que te perciba la gente? ¿Cuál es tu día a día diario fuera del terreno de juego? Porque todos estamos acostumbrados a verte dentro de la cancha, pero ¿cómo es un día para Fer Elizondo fuera de las canchas y dejando los entrenamientos y el balón de lado? Bueno, me gusta entrenamos temprano, entonces me gusta despertarme temprano, hacerme el cafecito, me vengo a entrenar. La verdad es que disfruto mucho venirme a entrenar. Intento comer bien en mi día, descansar. Me encanta ir al cine, entonces de repente pues voy al cine, veo a mis amigas, no sé, cosas normales, escuchar música y pues sí, prácticamente así es un día normal en temporada para mí. ¿Cuál es tu película favorita, Fer? ¿Te gusta el cine? ¿Cuál es tu película así número uno en la lista de las que has visto? ¡Hijo! ¡Qué difícil! No. Campeón. Me encanta una que se llama una que se me vino así rápido a la mente, la de Contratiempo, que la vi hace no mucho. Está ahí en Netflix. Ay, no sé, voy a ver. Gol. Al ratito te mandamos la facturita. Tú no la pasa nada, hombre. Vaya. Fer, ¿cuáles son tus metas a corto, a mediano y a largo plazo, tanto dentro del terreno de juego, Fer, como fuera de él? Corto, mediano y largo plazo. Bueno, a corto queremos ganar ahorita ya contra Houston Dash. Ahora el siguiente juego. A mediano, pues... seguir así en primer lugar en la tabla y seguir siendo protagonistas, y a largo pues volver a quedar campeonas las veces que se puedan. Ahí está, pues son cosas que se puedan conseguir, cosas a pesar de ser sueños, Toño, sí. Cosas muy reales, ¿no? Sí, y ¿sabes qué, Fer? En el tema del deporte femenil, El futbolista hombre puede tener su familia, desarrollar, tener hijos, o sea, hacer cosas más, pongámoslo entre comillas, normales. La mujer tiene que posponer muchas cosas. Una futbolista que es mamá, pues, le tiene que poner pausa. O sea, hay muchos aspectos de la vida personal de la mujer que se tienen que posponer o de plano sacrificar en aras de practicar una actividad como es el fútbol. Claro, coincido. Creo que... son pocas las futbolistas que tienen que se avientan a tener hijos por lo mismo de nuestra profesión, que a lo mejor el hecho de poder tener un hijo o te hace parar un tiempo y bueno, muchas cosas que conlleva esa responsabilidad. Y sí, pues a veces nos tenemos que sacrificar esa parte para pues lograr nuestro sueño de estar aquí jugando fútbol o posponerlo, más bien posponerlo, exactamente. Pues tenemos aquí este gráfico que nos va a presentar la producción para poder pues ejemplificar un poco cómo están los números, cómo está la estadística relacionada con tu presencia y relacionada con Tigres Femenil, que tiene ya un récord de 30 partidos consecutivos sin derrotas, nuevo récord para la liga. Katy Martínez es la líder de goleo con 11 anotaciones y la mejor ofensiva de Tigres con 35 goles a favor y el récord perfecto de 27 puntos en 9 partidos. Esto motiva y a la vez presiona, Fer, el tener estos datos, aunque no salgas pensando en ellos, pues ahí están en la mente, ¿no? Justo eso te iba a decir, de que no aquí en el equipo no es como que nos la pasamos pensando en esto tiene que ser. Creo que intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos y trabajamos para ello, y solito se dan todas esas estadísticas. Y no viene de hecho en la tabla, Toño, pero también son el equipo más limpio de la liga, es el equipo Fair Play. Entonces, digo, la verdad es que si bien es cierto, no lo piensan de esa manera, Fer, pero a lo mejor eso es lo que ha contribuido a que establezcan tantos récords y a que ustedes mismas sigan batiéndolos. Claro, yo creo que más que presionar, motiva, ¿no? El hecho de poder seguir rompiendo marcas, seguir siendo un equipo protagonista y ver eso, yo creo que más que presionar, motiva a seguir dando lo mejor en el campo y fuera de él.
Oye, Fer, el partido contra Pachuca fue inusualmente áspero. Hubo muchas patadas. Teníamos ya con Gaby la estadística previa al juego de que a Pachuca le mostraran muchas tarjetas y sí se puso, sobre todo el primer tiempo, muy, muy atípico. O sea, no es frecuente que veamos partidos con tantas faltas. Sí, también lo noté. Creo que fue un partido, digo, Pachuca es un gran equipo, sabíamos que iban a venir con todo y sí, sí hubo muchos, pues sí, faltas y pataditas por ahí, pero creo que lo supimos llevar y bueno, se sacó el resultado y los tres puntos se quedaron aquí en casa. Y ya que estás con nosotros, Fer, te invitamos, invitamos también a la gente, Toño, a ver este balance de lo que ha sido la temporada de Tigres Femenil. La maga otra vez para Katy Killer, gol. Va a quedar campeona. Nueve juegos ganados de nueve disputados que suman 27 puntos y tienen invicto al equipo de Tigres Femenil y con una marca histórica de 30 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Su paso en este Grita México Apertura 2021 es nada más que perfecto, luego de la goliza de 5-0 ante Pachuca en el Universitario de Nuevo León en la fecha 9. Transcurrida la primera mitad del torneo, las felinas están ya clasificadas y además son líderes indiscutibles y casi inamovibles. Somos conscientes, para ser sincero, no le presto mucha atención a esa parte. Estoy enfocado en cómo ir semana a semana, en cómo buscar corregir los detalles que nos sucedan en los partidos, que eso nos dé la posibilidad individual y colectiva de seguir aprendiendo y seguir creciendo, pero siempre tratando de ser lo más autocrítico. Tras la pausa por fecha FIFA, el cuadro dirigido por Roberto Medina tendrá un compromiso internacional de carácter amistoso ante Houston Dash el día 19. Lo cierto es que a Tigres Femenil ya se le olvidó perder. Guadalupe Flores Peña, TUDN. Pues ahí estuvo el balance. Y es muy positivo, Toño. Fer, te queremos agradecer muchísimo. Sabemos que acaban de terminar de entrenar. Sabemos que se reincorpora a los entrenamientos Miriam García, lo cual es muy buena noticia. Cada vez está el plantel más completo. Muchísimas gracias. Lástima que ya no nos vemos tan seguido en clase, Fer, pero sabes que el cariño aquí está. Muchísimas gracias por compartir con toda la afición de Tigres Femenil este poquito pedacito y este poquito espacio de tu vida. No, hombre, muchísimas gracias por tenerme. Me encantó poderlo saludar, volverte a ver, Gaby. Te mando un abrazo y a todos por allá. Muchas gracias, gracias. Fer Elizondo, aquí Gaby, en Exceso Tigre. Sí, adelante. ¿Cómo está eso de que en clase? Cuéntanos. ¿Ya la ventaneó que no va a clases? No. Dije que nos veíamos sin clase. Pues no, señor. No, éramos muy cumplidas. Acabamos de terminar el curso de director técnico y Fer, Nati Gómez Junco, Zuli Mercado y Cristina Ferral eran parte de nuestro grupo, ¿no? Me tocó compartir clase con ellas, así que aparte de que ya teníamos pues este vínculo que todo mundo conoce, ¿no? Nos tocó después ser por supuesto que sí. Ya estamos todas listas. Fíjate qué cuerpo técnico van a tener ahí con Gaby, Zuli. Siento que Zuli era como la aplicada del salón, la aplicada buena onda, ¿no? La que, oye, no hice la tarea, pues ahí pásame los apuntes y sin bronca te los pasaba. Ahí tendrás que preguntar. Pero Gaby tiene ventaja porque se va a parar a dirigir y de allá de arriba le van a decir, le van a mandar buenas vibras y señales. Imagínate qué vara tan alta tengo. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Digo, la promesa ahí estaba y yo creo que la cumplí, que era lo importante. Hice un esfuerzo muy, muy grande. No fue fácil. Yo lo inicié. Mi papá falleció en mayo. Iniciamos el curso en agosto. Entonces, definitivamente sí tengo un angelito, pero no solo para esto, para muchísimas cosas más. Y Tigres Femenil también. Y ya tienes entonces, angelote, mi Gaby. No, angelote. En eso estamos, pero... Aguántame, ahorita platicamos. Ya voy a arreglar ahorita aquí con Toño. Oye, Gaby, no dejamos que te vayas sin que nos des un punto de vista del clásico. Del clásico que viene el próximo domingo. ¿Cómo lo ves el partido? Mira, yo creo que
Monterrey ha trastabillado un poco, creo que sigue sin encontrar lamentablemente una fórmula. Ha sido difícil para el Vasco Aguirre encontrar un once ideal, creo que todavía tiene muchas dudas. Y en cuestión de Tigres, creo, y lo vimos en el último partido, no sé si coincidan conmigo, se hacen dos ajustes, en media cancha y la maquinita empieza a funcionar un poquito mejor. Entonces, creo definitivamente que va a ser un partido muy ríspido, muy cerrado. Espero que no sea un empate y, por supuesto, que Tigres lo pueda sacar, aunque esté de visita. Gaby, muchísimas gracias. Un placer verte cada semana. Saludos, mi querida Gaby. Un beso para los dos y muchísimo gusto saludarlos. Vamos a la pausa entonces. Se reintegra Dani con nosotros. Cerramos el programa con Toño desde el Universitario. Acá estamos Juan Carlos Díaz Murrieta y servidor Aldo Farías. Venimos al final de Acceso Tigres. Este es el hogar de la familia Guerra, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Una familia regia apasionada por Tigres y Rayadas. Aquí se desayuna, se come y se cena fútbol. Mi nombre es Laura Martínez y soy rayada de corazón. Yo soy Gil Guerra y Tigre, como ven, también pues de corazón de toda la vida. Lo conocí en el barrio, duramos 5 años de novios. Pues yo sabía que era Tigre, pues no le quité su intención, ¿verdad? Y yo por rayada. Y nos gusta ir al estadio. Igual ella va conmigo a Tigres y yo sé que es rayada. Igual yo voy al bebé. Nos ha tocado ir a clásicos y estaban grite y grite la gente de ahí, Tigres. ¿Dónde está el chupete? No vino, sí vino. ¿Dónde está su estrellita? Gritaba. ¿Dónde está su estrellita? Que va metiendo gol. Y que lo mete gol y se y le va a tocar. Ahí está. Digo, venga, bájale tu cuento. Anécdotas de los clásicos sobran bajo este techo. La final del 17 en el bebé, que Tigres es campeón, los festejamos mejor que mi señora. No está mi señora, ya se salió. Y esa vez preparó un pozole y dijo, le hubiera echado veneno al pinche pozole. Porque los Tigres no lo comimos y no dejamos nada. Nada. La familia crece y los días de clásico son días de fiesta. Desde temprano nos estamos alistando también con la carne asada, con preparando para la botana, para el partido. O sea, siempre es como mucha unidad, o sea, mucha unión, aunque seamos equipos totalmente diferentes. Edna y Edson ahora tienen una tarea, convertir a los más pequeñitos en Tigres. Tratamos de heredarlo, pero tampoco por obligación. Ya si el día de mañana dice, ¿sabes qué? Yo soy rayado. Pues adelante, ¿verdad? Te vas de la casa nada más, pero pues nosotros seguimos pues siendo Tigres y seguimos siendo familia. Pero la princesa del hogar parece tener otras intenciones. ¿Eres Tigre? ¡No! ¡No! Ella dice que le va a rayar. Ya después, a lo mejor. Ella endereza el camino. La abuela la quiere rayar. El hermanito la quiere Tigre. Clásico en cualquier familia regia. No digas rayado, ni Tigres. ¡Arriba, Tigres! ¡Arriba, Tigres! ¡Sí! En fin, la carnita está lista y que gane el mejor. Porque son los clásicos importantes. La esencia del clásico regio. Los que dividen, pero a la vez unen. Claro. Y esa es una magia increíble. Pero es que esa es la esencia del clásico regio, la esencia de Monterrey. Es una de. Yo siempre he dicho que parte de la cultura regiomontana es el fútbol. Sí, señor. Y dentro de ese fútbol están los dos equipos. Es dificilísimo encontrar que alguien le vaya a otro equipo que no sea Tigres y Rayados. Claro que hay excepciones, pero me parece que este sabor de las familias divididas, de que el hijo le va a Rayados y el papá le va a Tigres y se juntan a hacer las carnitas asadas y que se tiran grilla en los partidos. Y una vez que se termina el partido, pues todo es amistad y todo es son familias. Eso, para mí eso es lo más bonito del clásico regio, que a mí me pasa. Toño, cuéntanos cómo se está viviendo la semana de clásico. Muchos días, extraño estar en Monterrey, pero pocas veces como esta semana de clásico. Sí, definitivo. Pues mira, se está viviendo como siempre, está empezando a tomar calor. Del lado de Rayados, obviamente, con el nerviosismo de que tienen antes un partido que es la Conca. Del lado de Tigres,
concentrada la afición 100% en el clásico y el equipo también trabajando, recuperar a los últimos jugadores que puedan tener algún tema físico, pero desde el punto de vista de la afición, pues ya las playeras amarillas ya salen a todas horas. Sí, 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 la verdad es que se respira un aroma diferente, ¿no? Sí. En esta región. Y lo que comentas, ¿no? Tigres bien enfocado, sobre todo en recuperar esos tres elementos que están un poco en duda, ¿no? Caso de Carlos González, Leo Fernández y el Diente López, ¿no? Que ya están haciendo cancha y seguramente Miguel Herrera aguantará hasta el último día para saber si cuenta con ellos, ¿no? Hay confianza en que los pueda tener y ya lo iremos detallando poco a poco. Vamos a mensajes, bien. Regresamos. Estamos en Acceso Tigres. En un momento volvemos. Tenemos 5 goles importantes de Tigres para compartir con ustedes. El capitán Guido Pizarro ante Toluca, la única derrota del torneo, pero este fue un golazo de cabeza del Conde. Ahí se empataba el partido, ¿no? Y después ya Toluca se sirvió con la cuchara grande después de que cruzaron a Guido, ¿no? En ese partido. Y este es un jugadón de Leo Fernández, pelotita retrasada y Carlos Salcedo de último minuto rescatando para sacarle el empate a Santos. Sí, otra vez muy parecido ese partido. Al de, bueno, de León. Copia, ahora que lo veo y lo recuerdo, es copy-paste del partido de León. Y contra Puebla, batallando Tigres, la ligera peinada de Charlie González, rescata la pelota antes de que salga Luis Quiñones y el Diente, con uno de los tantos que lleva en el torneo. Mira la estirada de Quiñones, es fundamental, ya se le iba la pelota. Sí, es como un intento de resentar. Bueno, sí lo ve, lo va viendo, lo va espejeando y... Y yo creo que saca el recurso, dice, esta es la manera que tengo para dejar viva la jugada, mantenerla viva. Si fallaba ese Diente, lo corría todos. Uno más, este es Leo Fernández desde el pico del área grande, sacando un centro que es un bombón. Un bombón que le puso al Diente López para el remate en segundo palo. Sí, y el Diente nada más la tuvo que empujar. Es una gran jugada, una gran conexión uruguaya en ese partido. A las 19 horas, el próximo domingo, en el estadio BBVA, segunda casa de los Tigres, se juega el clásico regio montano. Muy bien. ¡Nos vamos! Gracias, Toño. Gracias, Dani. Gracias a todos. Hasta la próxima semana en Acceso Tigres.